Hay una nueva moneda superpoderosa tomando un papel protagónico en las billeteras a lo largo de todo el mundo. Esta moneda es conocida como renminbi o yuan. Es la moneda oficial de China, cuyo país se ha encargado muy bien de hacerlo competir mano a mano con el dólar estadounidense. Según la BBC, la versión digital de esta moneda puede ser una amenaza para el dólar e incluso para las criptomonedas. También se menciona que el yuan chino tiene el poder para quitarle el mandato mundial a Estados Unidos. El periódico El Financiero opina lo mismo y acota que la moneda china podría comerse al dólar en un lapso no muy grande de tiempo. Yahoo, Finance, Ámbito y El Economista alegan títulos similares y también mencionan que China no tiene apuro en su moneda y es una moneda resistente a la inflación. Sorprendente, ¿no? Muchos se preguntarán qué está sucediendo con esta moneda y por qué está cobrando tanto valor. Pues acostumbrémonos a ello, pues es bastante seguro que será el futuro nuestro. ¿Cuál fue el plan chino para posicionarla entre las primeras monedas? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas a partir de ahora? ¿Es bueno o malo este posible nuevo orden mundial basado en el yuan? Te pido un favor, regálame un me gusta para el algoritmo de YouTube. Primero, pasemos a contextualizar cuál es la realidad política que nos rodea hoy en día. Lo primero es aclarar que hoy en día la mayoría de países, especialmente los orientales, buscan desarticular al mundo de los Estados Unidos, es decir, descentralizar el poder, ya sea de manera territorial, como puede ser Rusia con sus bases militares de Europa, también de manera política, con políticos de izquierda y con discursos antiimperialistas surgiendo cada vez más, o principalmente desde el punto de vista económico. Todos sabemos que no es posible embargar ni bloquear económicamente a Estados Unidos, pues es una gran ventaja tenerlo de aliado, y nadie querría tenerlo en contra al generarle algunos desprovistos. Pues es entonces que surge una de las únicas maneras de competir económicamente con el gigante norteamericano. Hablamos de la competencia monetaria de manera internacional, es decir, generar políticas monetarias que aventajen la elección de tu moneda por sobre el dólar estadounidense. Para intentar tomar esta ventaja que China tanto quiere, se intenta atacar a una de las fortalezas más inmensas del dólar estadounidense, la cual es la compra y venta de materias primas. Pues resulta que todas las materias primas del mundo, como lo son la soya, el trigo, la madera, los metales, minerales y aún más importante, el petróleo. Es por eso que todos los países del mundo tienen sus reservas monetarias mayormente en dólares, pues tarde o temprano los necesitarán para poder comprar materia prima, lo que conduce a una supremacía estadounidense por ahora, pues el 58% de reservas del mundo son en dólares. Esto nos lleva a pensar que Estados Unidos es el país protagonista de las exportaciones a lo largo del mundo, pero esto no es así, pues China en los últimos años le ha robado rápidamente el puesto al país norteamericano y se estima que seguirá tomando ventaja. Aunque a pesar de que China lleva la delantera en la exportación de la industria que sea, sigue usando el dólar principalmente para dichas transacciones. Esto debido a que sus inmensas exportaciones de productos industrializados son pagados en dólares por los países que los importan. Todas estas exportaciones e importaciones que realiza China se han visto fuertemente reflejadas en todo el territorio latinoamericano, pues China tiene un alto interés de influenciar a los países ubicados en este continente a negociar con ellos. Entre muchas de las razones es que a China le sirve tener estos países como títeres o sirvientes para que no solo exporten sus materias a China, sino que también permitan el ingreso libre de empresas, productos e industrias del país oriental. Es por eso que los países latinoamericanos se han convertido en el segundo receptor de inversiones chinas, principalmente en el sector de energía e infraestructura, lo que hace que para los países de la región china sea vista como un prestamista generoso y una buena alternativa a los Estados Unidos y a su salvaje Fondo Monetario Internacional. China hoy se posiciona como el mercado más importante para las exportaciones de países como Chile, Perú,
Uruguay, Cuba e incluso para Brasil, que tomó una posición anti-China durante el gobierno de Bolsonaro. También es de los más importantes en Costa Rica, Argentina y Colombia, y ni hablar de Venezuela. Este proyecto de inclusión global dentro de la economía china fue llamado Nueva Ruta de la Seda, que no es específicamente de la seda, sino más bien de cualquier producto electrónico que China pueda importar o cualquier fábrica que pueda instalar. Esta nueva ruta es casi en sentido literal, pues en decenas de países del mundo China se encuentra invirtiendo tanto en carreteras como en puertos, que permitirán el traslado de bienes materiales principalmente a China. Otro hecho extremadamente vital en el que China se hizo notar fue durante la pandemia COVID-19, cuando se hizo notar fuertemente en las regiones más empobrecidas a través de donaciones de respiradores, mascarillas y camas de hospital. Esto generó un buen recuerdo de China en algunos países que fueron rescatados por el país oriental, pues muchísimas vidas han sido salvadas gracias a los esfuerzos de China en las donaciones para combatir al COVID-19. Aunque recordemos que China no tiene apuro ni parece tampoco tener interés en ser una megapotencia global que domine cualquier cultura, como quizá lo supieron ser los países de Occidente, sino que busca ser un aliado silencioso que permita un intercambio beneficioso para los países aliados y para ellos mismos, pero sin influir fuertemente en las culturas. Esto claramente se ve opacado por ser el país con más habitantes del mundo y también de los más grandes territorialmente, pues no te puedes ocultar fácilmente. No directamente porque no quieras, sino porque no puedas. Hoy en día es moneda corriente ver en países latinoamericanos muchos comercios chinos e inmigración china, que se da de forma natural por personas del gigante asiático que buscan formar sus negocios familiares y prosperar, lo que hace que también de forma natural se den intercambios culturales entre los países aliados de China. Quizá también tenga que ver con otros problemas que China debe resolver antes de meterse de lleno a ganar poder en su moneda. Problemas fatalmente serios, como podrían ser los grandes listados de problemas ambientales que tienen a lo largo de su territorio, y ni hablar de las problemáticas sociales en las zonas especiales como Hong Kong. Pero, ¿cómo afecta la moneda china a nuestros países latinoamericanos? Para empezar de abajo hacia arriba, comencemos con Argentina. Según la CNN, Argentina está recibiendo un boom de inversiones chinas a lo largo de todo su territorio y para todo tipo de industrias. En las provincias del norte se encuentran instalando minas inmensas de litio, minería de minerales en las provincias más occidentales, energía eólica en el sur, telecomunicaciones en el centro e incluso programas de investigación espacial en la provincia de Neuquén, al oeste del país. Claro, a todo esto Argentina está más feliz que nunca, aunque también hay mucha oposición al régimen chino, ya que se le tilda de autoritario y se le teme más que nada a la incertidumbre de las políticas chinas, sin saber qué pasará cuando las industrias de tu país sean mayormente ocupadas por China. Lo mismo sucede con el país hermano de Chile. En el medio local de Mega Noticias hablaron sobre la creciente influencia china en el país, haciendo alusión a la crecida de locales, restaurantes y hasta vehículos de procedencia china. Esto no es ninguna sorpresa, pues China ha demostrado un inmenso interés en Chile, a partir de su potencia como centro de minería e incluso centro agrícola. Ahora un caso tremendamente excepcional. Hablemos de Brasil. Pues como ya mencionamos anteriormente, Brasil tomó una política en contra de China durante su último gobierno. Pero claro, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Pues claramente a Brasil no le convenía expulsar a las empresas chinas de su país, por lo que en el 2021 se triplicó la cantidad de dinero chino destinado a inversiones. Se identificaron hasta 28 proyectos diferentes a lo largo de todo Brasil, solo durante el año pasado. Todos estos datos brindados por el director de investigación del Consejo Empresarial entre Brasil y China. Para salir del sur, hablemos de México. El caso de este país es un caso de vital importancia para el gigante asiático,
pues tener a México bajo tu poder es un ataque casi directo a los Estados Unidos, pues no solo territorialmente se encuentran pegados, sino que culturalmente estos países americanos se encuentran fuertemente apegados. Asimismo, el país oriental y el país de los aztecas y los mayas han incrementado en un 1200% sus relaciones bilaterales en tan solo 10 años, convirtiendo a China en el sexto mayor inversor de México y a México colocándolo en el puesto 25 de socios económicos de China. Asimismo, en el país centroamericano se ubican varias empresas de tecnología china, como Hisense, Huawei, Lenovo y más. Y todos panoramas parecidos se ven espejeados a lo largo y ancho del mundo, desde desconocidos países en Oceanía hasta los países más influyentes del mundo. Claro, todo este intercambio con los países menos favorecidos no es gratuito, pues comúnmente, aparte de toda la ventaja económica que supone para China, también el gigante asiático suele poner como prioridad que el país donde se invierte el dinero apoye a China en sus problemas geopolíticos, como puede ser el delicado tema sobre Taiwán. Aunque también es importante reflexionar, ¿es bueno o malo este cambio de paradigma? La realidad es que, como mencionamos anteriormente, y según dice Infobae, es muy difícil que China pueda exportar un modelo de sociedad hacia el exterior como lo hizo Estados Unidos, pues su régimen es demasiado autoritario y controlador, y esto la gente lo sabe. No es un concepto individual, sino que es algo cultural que nace hace cientos de años. Cosas como el respeto a la autoridad y el papel que se le da, el concepto de grupo y colectividad que los propios chinos forjaron a través del comunismo, y también el concepto de lo que es una nación o una república. Todas estas cosas son difícilmente compatibles con países y personas que tienen otra metodología. No son cosas que se puedan cambiar de un día para otro. No es ni bueno ni tampoco es malo, sino que simplemente es diferente. Hemos propuesto muchos cambios, pero no hemos deducido en cuánto tiempo ocurrirán estos cambios. Todo se supone que se tornará más potente e incluso violento en cuanto el yuan sobrepase al dólar gracias a todas estas estrategias políticas que venimos mencionando. Según The Balance Money, antes de que el yuan se convierta en moneda mundial, deberían cumplirse una cierta serie de requisitos. Lo primero y más importante es que las políticas monetarias de China sean percibidas por el mundo como estables y que también se vuelvan transparentes al 100%. También es importante que los bancos a través del mundo tomen al yuan como una moneda de reserva primaria, cosa que no está sucediendo y no sucedería hasta quizá en décadas. Por último, pero no menos importante, sería necesario que el Banco de China sea claro con sus intenciones y no haga estrategias secretas para el manejo del yuan. Aunque uno no lo note a simple vista, el yuan sí está tomando poder poco a poco, ya que a un paso muy lento, se lo ve más en los intercambios monetarios entre países y en los comercios extranjeros al país asiático. Esto nos da a entender que en unos 15 o 20 años, el yuan podría ya ser una moneda suficientemente apta para tomar un rol central en la economía mundial. Si China tomara el puesto de Estados Unidos como la superpotencia global, el mundo sería extremadamente diferente a como lo conocemos hoy en día. China es un país con una población y una economía en inmenso crecimiento, y su ascenso como superpotencia global tendría un impacto crucial en la política internacional, la economía global y la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Una de las vitales diferencias sería en el ámbito de la política internacional. China tiene una visión increíblemente diferente a la de Estados Unidos en cuanto a cómo se deben manejar los asuntos globales. Mientras que Estados Unidos se ha posicionado como un defensor de la democracia y los derechos humanos, China ha demostrado ser más interesada en proteger sus propios intereses económicos y políticos. Todo esto podría significar un cambio en la forma en que se abordan los conflictos internacionales, con China optando por soluciones menos diplomáticas y más intervencionistas que Estados Unidos. Además, el aumento del poder económico de China tendría un impacto significativo en la economía global.
China ya es la segunda economía más grande del mundo, y si llegara a superar a Estados Unidos, lo haría de manera salvaje. Podría tener un mayor control sobre el comercio internacional y el flujo de capitales. Esto podría cambiar la forma en que se llevan a cabo los negocios a nivel global, y podría dar a China un mayor poder de decisión directo a lo largo de todo el mundo. Todo esto último haría que se pueda cumplir la profecía del yuan, muy esperada por muchos y tan temida por otros. Te felicito por llegar al final de este video. ¡Eres genial! Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.